tal, amigos de La Bravata? En esta ocasión me tocó entrevistar a Daniel Esquivel, actual vocalista y líder de la banda Los Rieleros del Norte. En la entrevista hablaremos de las influencias, la discografía y la música de Los Rieleros. Gracias por apoyar el canal. Gracias. Bueno, vamos a comenzar la entrevista. Estoy con Daniel Esquivel. ¿Cómo anda, general? ¿Daniel Esquivel qué? Daniel Esquivel Prieto. ¿Tiene segundo nombre? Nada más Daniel. Esquivel Prieto, su papá era músico. Mi papá, sí ejecutaba un poquito la guitarra, pero nunca se dedicó a eso. De hecho, mi papá toda su vida fue carpintero de uh-huh. banco, ¿no? Porque hay carpinteros de construcción y hay carpinteros de banco. Los de banco son los que hacen una puerta, una mampara, una ventana, unos gabinetes X, ¿no? Sí. Tenía por ese lado, tenía mucho talento, ¿ves? Era muy carismático mi jefe. De hecho, por ahí trabajó también muchos años de cantinero, ¿no? Uh-huh. Fíjate que me platicaban a mí los amigos de mi papá. De repente, cuando me los topaba yo, ¿qué era una de Manuel? No, pues, mi papá ya está. No, hombre, que tu papá era tremendo. Dice. No sé qué tenía tu papá, dice, pero ahí donde trabajábamos, era la zona de tolerancia, trabajaba mi papá. Dice, donde estaba Manuel, dice, estábamos todos. Dice, no sé qué tenía tu papá que atraía a la gente en su modo de ser. Entonces todos los dueños de cantina lo peleaban a Manuel. ¿Qué? ¿Sabes qué? Si Manuel, ¿dónde está Manuel? Pues está trabajando en tal parte. Pues fíjate, cuando si lo corro para que te lo traigas para acá. O sea, todos lo pelean. Mi papá no sé qué tenía. Mi papá tenía mucho carisma con la gente. Y dicharachero, tú sabes. Y pues, bueno, buena onda el viejo. Dios en paz lo tenga mi jefe. Y nos inculcó él, pues aparte de la música, nos inculcó también un poquito de carpintería, ¿ves? ¿Sabe usted de carpintería? Sí, sí, sí. Yo te puedo hacer un banco, te puedo hacer ese gabinete, te uh-huh. puedo hacer una puerta, una mampara. De hecho, por ahí en mi casa, que es tu casa, por ahí en El Paso, Texas, y en Ojinaga, Chihuahua, donde yo radico, todos los muebles que miras ahí rústicos, los gabinetes, pues eso los hice yo, ¿no? En mis tiempos libres. Y aparte de eso, pues también soy agricultor, ¿no? Sí. Yo ahí en Ojinaga tengo mis tierras de cultivo. Estoy sembrando alfalfa. Gracias a Dios nos ha ido bien, pero no dejamos. Ahora sí que el teléfono, no estar al pendiente de la oficina. ¿Qué onda, mijo? ¿Cómo andamos? ¿Qué hay que hacer? ¿O cuántos promos hay que hacer? Y tú sabes, estar al pendiente, o sea, como quiera, ahí andamos. ¿Hermanos? Bueno, pues en el grupo a mi hermano Alfredo, que es Alfredo. El que toca la batería. Mi compadre Pemo González, que pues es nuestro eterno compañero, ¿no? desde nuestros inicios. Nosotros ya contamos con 40 años de trayectoria, ¿no? Y es lo que tiene mi compadre Pemo con nosotros, es el sax. Muy extensa. Y sí, ya de ahí incluimos a mis hijos, ¿no? Que es Daniel Jr., que fue el que me quitó el acordeón, perdón. Tuvo usted un accidente antes de que entrara su hijo, ¿verdad? Por esa razón tuvo que entrar él. ¿Sabes que yo tuve un problema? Me hicieron una operación. A mí se me reventó la apéndice. Ah, ok, sí. La apéndice, sí. Muy dolorosa. Pues sabes que no precisamente que me haya agarrado el dolor al extremo, ¿no? Nunca me dolió tanto así, porque yo hago ejercicio, yo, ¿sí? Yo todo el tiempo he hecho ejercicio y me agarraba el dolor leve y así ejercicio se me controlaba, ¿no? Uh-huh. Pero ya llegó el grado que yo no aguanté, entonces ya fui con el doctor. Uh-huh. Y me dijo, ¿sabes qué? Dijo, pues traes la apéndice muy inflamada, dijo, voy a tener que, vamos a tener que operar. Le dije, ¿cómo? Le dije, ¿pero cuándo? Dijo, ya, dijo, en este momento. Entonces me operan y se fija el doctor que cuando me hacen la operación, la apéndice se reventó, pero hizo esto. Mm. Se dobló y se selló, o sea, no hubo fuga, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, pues, no sé, eso fue podríamos decirlo, dijo el doctor, dijo, pues, ¿qué te puede decir? Dijo, esto puede ser un milagro, no sé, dijo, porque si nomás esa cosa está así, dijo, te pega un peritonite y se te envenena todo por dentro y, uh-huh. y pues te habíamos tenido que cafetear, ¿no? Sí, es lo que pasa. Sí, pero gracias a Dios aquí andamos todavía y, uh-huh. y con muchas ganas de seguir en bueno. lo que seguimos haciendo. Bueno, quiero hablar de sus inicios.
¿Usted cómo, qué primero aprendió a tocar en la música? ¿El acordeón, la guitarra, bajo sexto? Mira, lo primerito que aprende uno es la guitarra, ¿no? La guitarra. Bueno, ¿tiene amistades músicos? Sí, por parte de mamá, por parte de papá, pues todo, ya la genética, ¿no? Todavía no viene la genética. ¿Su madre también cantaba? Mi mamá, por parte de mis abuelos, mis abuelos eran los... Por parte de mamá, mi mamá, mis abuelos, mis bisabuelos eran los músicos, ¿no? Uh-huh. Y por parte de mi papá, pues también, hay mucha familia que también, hay mucho músico. Entonces ya nosotros, pues ya de por sí... Ya vienen las venas. Sí, claro, sí, sí. Genéticamente. Sí, fue lo primero que aprendí, fue la guitarra y a mí me gustaba mucho el acordeón, ¿ves? Pero pues no había la manera de conseguir un acordeón ahí donde nosotros vivíamos, en Ojinaga. Estaba muy difícil, o sea, digo, había mucho trabajo, pero de todas maneras, como quiera, digo, pues no alcanzaba como para comprar una clase de instrumentos, o sea, no estaban al alcance. Y aparte que ahí en Ojinaga, pues no había una tienda que dijeras tú, pues ahí hay, ¿no? De música. Tenías que bajar hasta Chihuahua. Uh-huh. Y decía mi papá, pues mira, yo te puedo comprar un acordeón, pero en vez de comprar un acordeón, mejor compro un carro. Ay, lo mismo que un carro, no, pues olvídate. Pero bueno, como quiera, las cosas se fueron dando poco a poquito, ¿no? Soy muy curioso, ¿qué fue su primer acordeón que obtuvo? ¿Se acuerda? Mi primer acordeón que tuve, fíjate, te voy a contar la anécdota. Estábamos otro muchacho y yo en la colonia, pues, sí, porque se fundó una colonia, la colonia Emiliano Zapata. Y un vecino mío tocaba acordeón de piano, ¿ves? Sí, las teclas así. Sí, yo tocaba la guitarra y estábamos tocando. ¿Norteñitos? Sí, me acuerdo que estábamos. Tengo mi Lupe con su boquita risueña. Algo así, me acuerdo que esa canción era. Antonio Aguilar o Carlos y José, ¿va? Me hace que esa la grabaron, aparte de Carlos y José, alguien más la tenía. No sé si los Gavilanes o... Mira que sí. Muchos grupos la grababan, sí, traían unas canciones, sí. Pero no era con Carlos y José. Uh-huh. Entonces, ¿cómo estábamos en eso? Estaba la carretera grande cuando pasó un accidente, ¿no? Se salió un carro, no, pues dejamos los instrumentos y fuimos a ver qué onda, tú sabes, de curioso, ¿no? Uh-huh. Entonces, no, pues ya miraba, no, pues pura raspada, pues no hay nada, ¿no? Todo bien. Entonces, ya cuando íbamos nosotros, al otro lado de la carretera, estaban otros chavos igual que nosotros, eran como unos cuatro. Pero que yo sí tenía un acordeón de botones y una guitarra. Le dije, mira aquello. Dije, vamos para allá, ¿no? Pues nos fuimos para allá de volada, ¿me entiendes? Sí. Nos llamó la atención. Mira que tiene un acordeón de botones, ¿ves? Entonces, el de la guitarra era mi amigo, me conocía. ¿Qué pasó? Y, órale, échate una rola. Me pasó, órale, de volada, ¿entiendes? Entonces, a nosotros, pues tú sabes la curiosidad. Ay, ¿cómo se toca y esto? Pues total que ya echamos unas cancioncitas ahí. Y con el tiempo yo me fui haciendo amigo el del acordeón. Al último se la compré. La de sí. Teclas. No, la de botones. Perdón, la de botones. Sí, o sea, nos hicimos amigos él y yo, y tú sabes, yo con el interés del acordeón, nos hicimos amigos, y ya iba yo seguido ahí con él, y ya tocábamos, y préstame el acordeón, y papá, tú sabes. Al último estuvimos hasta que hicimos negocios en la compra. ¡Órale! Sí, me la dio en 500 pesos. Pero la mitad la tuvimos que parchar, ¿eh? con ¿tenía fugas? Sí, no, cállate. Y me acuerdo que una nota no la tenía, estaba quebrada completamente, ¿ves? No daba nada, nada más. No, nada más se oía. Puro aire. Sí. No sabíamos ni qué tono era, ¿ves? O sea, no teníamos otra idea. Pues gracias a eso, pues ahí fue donde yo aprendí un poquito a tocar el acordeón, ¿ves? Ya me acomodé un poquito más. Pero definitivamente, pues ya empezaron los jefitos que no, que vale más irnos para allá, y ya cruzaron ellos para Estados Unidos. Uh-huh. Y ya nos fuimos cruzando poco a poquito, ¿ves? Mis hermanos y yo, y yo ya tocaba y en Ojinaga con un grupito versátil, ¿ves? tocaba la guitarra. Uh-huh. Pues a mí me gustaba lo norteño, y pues ya llegó el día que me tuve que venir yo para Estados Unidos también. Se fue para allá. Sí. ¿Todavía no estaba ninguna agrupación aquí? En Estados Unidos, no. Aquí en Ojinaga sí estaba. Estaba con grupitos de versátil y todo. Ahí, sí. Y ya cruzó para Estados Unidos y ya inició la carrera musical de Rieleros del Norte. ¿Usted los conoció ya en Pecos? ¿O no? En Pecos, Texas, sí. Ahí iniciamos, porque nosotros iniciamos ahí en Pecos, ¿ves?
Nos juntamos varios compañeros, trabajamos un rato en las vías del tren. ¿En las vías? ¿Por eso el nombre Rieleros? Efectivamente, de ahí viene el nombre de Rieleros. Como amo los durmientes, ¿verdad? Uh-huh. Y en las tardes pues teníamos oportunidad de trabajar, de practicar. O sea, teníamos la música como hobby, ¿no? Uh-huh. O sea, no era un 100% porque el trabajo no nos dejaba. Pero a principios del 82 se vino una crisis financiera, ¿no? En el 82. En el 82. Se cerraron, nosotros trabajamos, ya el último trabajamos en una compañía de aceite, ¿no? Buscábamos petróleo. Mm. Me acuerdo que en esa ocasión andábamos nosotros en el estado de Wyoming y allá se cerró la corporación, la compañía. Entonces ya empezaron a despedirnos a todos, ¿ves? Nosotros venimos de allá sin chamba y eran unos fríos extremos, extremadamente frío lo que fue el mes de febrero, enero, noviembre, diciembre y enero. Nos la pasamos allá. Eran 20 días de trabajo y 10 de descanso. Nos veníamos para acá, para Pecos, ¿no? Pero una cosa exagerada, el frío. Pero bueno, tenemos, porque trabajamos a la intemperie. Sí. Nos movía en el hotelito donde estábamos, nos levantaban en un helicóptero. ¿Qué? Y nos llevaban a la sierra, ¿ves? A trabajar. Buscábamos nosotros el petróleo. Allá le llaman el trabajo de la yoga, ¿ves? Ajá. Uh-huh. Es un cable largo y tú vas conectando al alambrito y nomás le das una puntita, tiene una puntita, un trompito, lo entierra en la tierra, ¿ves? Sí. Y así sigues, así vas conectando. Uh-huh. Entonces no sé cuál sea el sistema de trabajar. Al parecer viene una troca enseguida y vibra, va vibrando. Y esos puntitas que clavas tú avientan una imagen para abajo, retratan la tierra por abajo, vaya. Uh-huh. Ya con esto y todo, pues ya se dan cuenta. Si ahí buscando. La forma de buscar. Sí. Cuénteme, antes de Rieleros, ¿los músicos no tenían, se llamaban los Gorriones de la Sierra, la agrupación de ellos antes? No, éramos los Gorriones de la Frontera. Todos ustedes. Sí. Los Gorriones de la Sierra. ¿Por qué ese nombre de Gorriones? Ya es que estaban los Gorriones del Topo Chico. El Topo Chico, con saxofón. El Topo Chico, sí, pues no había... O sea, no era un hecho, ¿verdad? Pero de todas maneras, como quiera. Ah, pues que los Gorriones pasaron. ¿Pero la tirada era hacer música con saxofón? Sí. ¿Siempre ha sido así? Pues siempre sí. Es que, nomás que mira, como he escuchado de varias entrevistas ahí, que el estilo Chihuahua. Pero bueno, y he oído y ha habido un poquito de polémica respecto a esto, ¿no? Sí. Nosotros toda la vida hemos sabido que la música norteña pues procede aquí de Monterrey, ¿no? Sí, parte. Nosotros parte. Escuchábamos a los Gorriones del Topo Chico. Los Gorriones del Topo Chico. Los Rancheritos, los Hermanos Prado, los Coyotes. Todos los boleristas de la época, Juan Salazar, Pedro Llerena, usaban saxofón. Pedro Llerena, sí, pues los Mario Gorriones Saucedo. Los acompañaba. A veces Juan Montoya, Mario Saucedo y todos esos. Y un sonidazo que te daba sí, el saxofón. Sí, entonces, pues de ahí salió la influencia, ¿verdad? Porque nosotros crecimos con esa música, porque allá en Chihuahua capital había una radio, todavía existe Beula Norteñita, ¿no? Uh-huh. Nosotros en el rancho, pues, para escuchar la Beula Norteñita, hacíamos una antenita y quebrábamos una botella, fíjate. Ah, sí. Quebrábamos una botella y la puntita se la poníamos. Y no sé en qué consistía, pero le ponías esa botellita y se escuchaba más bien la radio, ¿ves? Oh. Entonces ahí escuchábamos a los Gorriones. Hacia acústica. Sí. Entonces, pues las influencias vienen de acá de Monterrey, nomás que pues simplemente nosotros pues, le sacamos, no sé a qué se deba que aquí en Monterrey pues ya predominó más el acordeón, ¿verdad? Sí, curiosamente. Pero definitivamente aquí pues el saxofón y el acordeón juntos de aquí salieron, ¿verdad? Ahí en Chihuahua pues había muchas orquestas, no había muchos grupos norteños, ¿verdad? Había uno que otro, pero pues salía la misma. Las influencias venían de acá de Monterrey. O sea, ¿Monterrey hizo un eco en todo el país? Sí, pues... ¿Aventó el saxofón? Todo lo grande se distribuía de aquí de Monterrey hasta Chihuahua. Uh-huh. Nosotros estábamos a muchas partes de la República, ¿no? Entonces, de hecho, los coyotes de Poncho, don Poncho Villagómez, Poncho Villagómez. Le mandamos un saludo a don Poncho, amigo de nosotros. Ellos iban mucho para allá, para Ojinaga, les iba bien. Los Gorriones, Pepe Hernández, que también es una persona que nosotros admiramos bastante. No se diga Pedro Llerena. Pedro Llerena. Él no tuve el gusto de conocerlo, pero
toda la vida hemos, crecimos con música de ellos y con, por supuesto, con los Relámpagos, ¿no? Relámpagos. Con Ramón, mi compadre Eliseo, le mandamos un saludo a mi compadre Eliseo Robles. Relámpagos fue lo que hizo más fuerte el género norteño, ¿no? Sí, qué más... bárbaro allá en Chihuahua, nomás resumbaban en aquellos años de los 60s hasta los 70s que se separaron. Ya después que entró Tony Sauceda con Ramón. Batallando también otra vez. Sí, Ramón. Pues vuelves a empezar de cero, ¿no? Pero muy bonito, muy bonito. Bueno, platíqueme ya del 82. ¿Usted compone? Pues no precisamente, porque yo pienso que ya eso ya es otra mentalidad. ¿Cariño sincero? Sí, pues... ¿La grabó usted en el 82? En el 82. Para Discos Dina. 82, sí, fíjate. Discos Dina. Sí. Pues yo creo que esa es la única que he puesto. La que dijo. Y dos, tres ahí, pero no, o sea, no. O sea, no me nace, pues, o sea, no. Pero sí, digamos, ¿esa canción quién la grabó? La de Cariño Sincero. Nosotros, sí. Pero en la voz, ¿quién fue? Era yo. ¿Para qué era usted? Era yo, o sea. Bien joven. Pues tenía 18 años, 17 años. Ahí está la evidencia de que usted grabó la primer demo. De mis brazos te alejas, mi vida. Mi amor no ha sido para ti. No, yo grabé dos temas enseguida. Después volvimos a grabar otro 45. Que se nos funcionó. Cállate, nos acabamos ahí el pueblito. Un tema que se llama El Mar y la Esperanza, por un lado. Porque acuérdate que en aquellos años podías tú grabar un disco de 45. Sí. Sí. Y el otro venía un tema que se llama No te dejaré, no te dejaré, no sigas llorando. Lo grabamos por ese lado. No, hombre, fue un exitazo ahí rotundo en Pecos. ¿Ves? Bueno, todos llegamos a toda esa, porque para nosotros la meta más importante era trabajar en Odessa, Texas, que es la ciudad más grande ahorita, pues ya son ciudades bastante grandes. ¿Ves? Sí, entonces, crecieron bastante. Y luego no, era muy difícil, o sea, no te la creían, o quién eres, o qué grupo eres, o... ¿Me entiendes? Entonces, batallamos mucho. Uh-huh. Yo creo que como todas las agrupaciones, ¿no? Mientras no tengas tú algo que te respalde respecto a música, pues nadie te va a aceptar. Es correcto. También graban Cuatro Fronteras en el demito. ¿Ah, sí? Sí, grabamos Cuatro Fronteras. Ahí grababa precisamente... estaba en el saxofón, tal, andaba mi padre. Era Sergio Juan Estrello. Uh-huh. También un saxofonista. Él ya falleció también de un palo tenga. ¿Para descanse? Sí. Y había otros compañeros ahí. Pero yo ya era el que cantaba en aquellos años. Todavía no tenía... O sea, ¿usted se considera vocalista en ese año? O... Sí, 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 pues yo era el vocalista, ¿ves? Es que en sí no había nadie más quien cantara más que yo, o sea, ¿ves? Y, pues yo tocaba el acordeón y sí cantaba, entonces no había nadie que cantara, y pues yo, el que cantaba. ¿Cómo surge con Joy Records su acercamiento con esa compañía disquera? Con Joy Records, disco Joy, grabamos nuestro primer LP y San Antonio. En San Antonio, cuando entró Milo Meléndez con nosotros. Miguel Ángel Milo Meléndez. Vocalista. ¿Por qué entró un vocalista? Mira, él andaba con los Rebeldes del Bravo. En uh-huh. aquellos años, el 80, sacaron un disco de muchos éxitos. Funcionó al 100%, un tema que se llamó El Corrido del Gato Negro, Gato Negro. Ilusión, El Corrido de Fermín Arévalo, Tragedia de Ojinaga. De hecho, todavía, donde quiera, lo escuchamos nosotros, ¿no? Todavía. Entonces, pues, él se sale con los Rebeldes, le hacemos el envite y se viene. Entonces, ya con un poquito más de experiencia, el señor, mucha. Y luego, pues, una voz muy especial, la de Milo. Uh-huh. Mis respetos para Milo. Una voz muy bonita y luego, pues, canta. Bastante alto, uh-huh. Milo. Entonces, dura Milo como un año y bueno, a raíz de que Milo, porque nosotros le habíamos hecho la lucha con Joy, uh-huh. pero no nos aceptó, fue cuando grabamos nosotros el disco de Cariño Sincero y Cuatro Fronteras, ¿no? Sí. Pero lo saca para discos Dina. ¿Dina? ¿Por qué? Porque pues, nosotros no alcanzamos, o sea, no, todavía no teníamos, o sea, no nos podían poner el sello a nosotros de Joy, porque éramos un grupo nuevo, ¿ves? Y tú no, para sacar la etiqueta de Joy, pues ya tienes que tener un poquito de reconocimiento, un poquito más de música, más... Pues en otras palabras, ¿cómo te puedo decir? Pues ya tienes que ser un grupo más consolidado. Es que Joy, me imagino que es un empresario, entonces él decidía si
¿Le convendría invertir con ustedes? Ándale. Invertirle y... No, y es que de todas maneras, como quiera, uno pagaba los discos. O sea, ¿usted también ponía su bolsillo? Sí, eso, pues, es un hecho. Nosotros pagábamos el disco y te hacían una grabación. O sea, como te vas a grabar un disco, te cuesta tanto. Te damos tantos discos, te damos tantos pósters. Bueno, en aquel tiempo nomás lo que queríamos nosotros. Uh-huh. Creo que nos daban 145 por cierta cantidad. Y pero a raíz de que entra Milo Meléndez, pues ya tenía un poquito más de experiencia ahí con Joey, ¿ves? Ya tienen varios discos. Pues ya entramos con Milo con el pie derecho a grabar con disco Joey. Fue buen conecte ¿sí? ese vocalista. Fue cuando grabamos el corrido de Ignacio Parra, Al ver que te vas. Leonel García, el disco. Ándale. Preso de amor. Ándale, Preso de amor fue todo un éxito con Rieleros del Norte, la voz de Milo Meléndez. Te fuiste de mi lado. Surge la separación de Milo, que ya no pudimos trabajar. Para el siguiente disco, Corazón Cerrado se llamó, ya entró Polo, ¿verdad? Ah, fue cuando entró mi compadre Leopoldo a principios del 85. Uh-huh. Corazón Cerrado, nomás el pilar quedó, Tus Labios Rojos, pues también fue todo un éxito. Entra Polo Urías, él era saxofonista y cantante de Los Jilgueros, ¿verdad? Bueno, sí, de repente grababa saxofón, pero duró muchos años tocando el bass con sus hermanos, Los Jilgueros del Arroyo. Uh-huh. De hecho, tiene muchas grabaciones de mi compadre, ¿va? También le mandamos un saludo. Fue uno de los vocalistas que pues, nosotros siempre admiramos cuando trabajaban juntos, cuando trabajaban ellos, Los Jilgueros del Arroyo, alternábamos seguido con ellos, ¿ves? Oh, coincidían. Sí, o sea, mi compadre Leopoldo Polo nos pedía, agarrar los rileros, trágate los rileros. Cuando iban a tocar a Pecos, nos pedían ellos para alternar con ellos. Les uh-huh. gustaba más o menos el ruidito que hacíamos nosotros, ¿ves? Todavía no entraba mi compadre Pemo. ¡Ah! Mi compadre Pemo entró cuando entró Milo Meléndez también. También. El primer LP que se grabarían. Sí, ese ya lo grabó mi compadre Pemo González en el saxofón, ¿ves? Hasta la fecha, ¿no? Todavía sigue vigente. Todavía. En ese disco que entra Polo, pega muy bien la de Nomás el Pilar Quedó. Sí. Que también fue un trancazo. Sí, claro. ¿No? Fue un trancazo. Y en esa portada ya tiene la vestimenta norteña. Porque no se veía. En el primer LP tenían una vestimenta como de vestir, ¿no? Sí, sí, sí. Pues no estábamos muy bien coordinados todavía, ¿ves? Y pues yo creo que la moda rápida, ¿no? Que de repente, pues órale. Y luego no había con que ponte una tejana y todo eso, ¿no? Entonces, sí. Ya me acuerdo que ya en la siguiente grabación ya con mi compadre Leopoldo, pues ya tú sabes, ya agarramos unos trajecitos. Ya hubo más dinerito. Sí, sí, como quiera, de todas maneras ya estábamos un poquito más acoplados mi compadre Pemo y yo, porque si te fijas, la primera grabación que hicimos mi compadre Pemo, pues yo tenía... Estaba hablando de 18 años, no cumplía los 19 años, o sea, yo estaba aprendiendo y ellos ya eran unos profesionales, o sea, mi compadre Pemo siempre ha sido un saxofonista, pues muy profesional, o sea, muy bueno, ¿ves? Toda la vida han sido muy buenos músicos, yo estaba aprendiendo en ese tiempo, pero bueno, tú sabes, en el camino te vas acomodando. Ya cuando mi compadre Polo entró con nosotros, yo ya estaba acomodado y seguía cantando, ¿ves? Pero bueno. A raíz de que ellos, pues ya, mi compadre Leopoldo ya había durado varios años con sus hermanos, Los Jilgueros del Arroyo. Pues, más experiencia, más camino recorrido. Entonces, pues bueno, ahí dije, a ver si me dan oportunidad de aventar una que otra segundita y así lo hacía, ¿ves? Y una que otra que metía también ahí con mi voz. El siguiente disco se llamó El Regalito, una cumbia. El Regalito. El Regalito. ¿Y ya usaban aquí la batería eléctrica? En ese tiempo, apenas la batería eléctrica andaba apenas dándose a conocer, fíjate. No tenía mucho... No, apenas... Era la novedad. Era una novedad, se acaba de tener unos 2 meses que había salido. 86, todavía estaba... 86. Apenas estaba el Tropical, así como que medio... Sí, pues la mirada es tu rara, ¿no? Porque... Y luego el estudio de Joey, pues era un estudio... No era muy grande, pero tenía un sonido muy especial Joey. ¿Tenía buenos equipos? Pues, ¿qué te puedo decir? Mira, cuando hicimos nosotros la primera grabación, que grabamos el Mai y la Esperanza, la grabamos ahí en Odessa, Texas. Uh-huh. Pues ahí tienes que grabarla. O sea, yo tenía un micrófono más para la voz y el acordeón. La tambora, por retirarla un poquito porque está muy fuerte. Grababas tú con el bajoceto, con todo el aparato, el bass, les poníamos el micrófono. Qué complicado, ¿no? Sí.
Y pues no había parche. O sea, tenía que salir de un solo tirón. Y si no salía, pues otra vez hasta que salía, ¿ves? Como un ensayo. Ándale. Entonces ya, ya con Joey, pues ya estaba más moderna la situación, más bueno eso. O sea, era la grabadora grande de cinta. Todo muy bonito, se iban dando las cosas poco a poquito, ¿ves? Perfecto. Ya para el siguiente disco se llamó Nací Cantando, ¿verdad? Nací Cantando, donde viene La Prieta Orgullosa. Prieta Orgullosa. Ajá. Sí, sí, Me alejaré llorando. Ándale. Hay una que no lleva saxofón, la de No Me Busques. No Me Busques, una composición del primo Filimón Sánchez de por ahí, Ojinaga. Saludos, mi primo Fili. Sí, me acuerdo que la grabamos con el puro acordeón. Pues tú sabes, ahí como que era, pues más o menos tirándole a la música de acá, porque toda la vida nos gustó. Sí, ¿ves? Que tiene un estilo como tipo relámpago. Sí, fíjate que en esa grabación iba mi compadre Pemo en el bass, el de saxofón. Se fue el bass. Ahí grabó el bass. Órale. Y mi compadre Polo iba en el bajo sexto, ¿ves? Pues en el acordeón. Se ve muy bien. Pero Manolo nomás viéndonos ahí. Interesante. Sí, cómo no. El siguiente LP se llamó Copa Sin Vino. Copa Sin Vino, sí, cómo no. Ya en esa portada me da curiosidad que viene el logotipo Reglado del Norte de Polo Urías. Sí. ¿Por qué le pusieron Polo Urías? Bueno, eso ya fue un trato que hizo mi compadre Manolo con mi compadre Leopoldo, ¿ves? Sí. Y la mera verdad que pues no tuvimos mucho de acuerdo. Así duramos un tiempo hasta que ya se quitó el nombre de Armateo Rieleros del Norte. Entonces, pues tú sabes como que era la política, que pues cómo, y que sí, y que no, y que yo, y que acá, y que no, y que yo soy el jefe. Y para evitar el problema de que mejor vamos dejando puros Rieleros del Norte, si se puede, si no. Y así fue, entonces sí llegamos al acuerdo. En el de Copa Sin Vino hay una cumbia que me causó curiosidad, se llama El Bailongo. Ok. Que suena como rock. ¿Como rock? Sí, pues... Pero... metemos un poquito de todo, ¿verdad? Estábamos sí. Teclado, tuve que aprenderle al teclado un poquito. Ah, tocaba, usted grababa el teclado, ¿no? Sí, grababa el teclado y mi compadre Pemo traíamos el saxofón alto y el tenor. El tenor. Entonces ahí si lo escuchas tú a mi compadre, pues ahí, como quiera mi compadre Pemo. Interesante. Sí, cómo no. Ya para el siguiente disco, LP... Se llamó, bueno, tiene los nombres, ¿Ya para qué? O La Che en un Carrito, ese LP. Ándale. ¿Se acuerda? En el 88. 88, La Che en un Carrito. Viene, ahí yo grabé un tema que se llama ¿Para qué quieres que vuelva? Ándale, ¿para qué quieres que vuelva? ¿Para qué quieres que vuelva? Después ya la grabó mi compadre Leopoldo allá por otro lado. Sí. Con otra. Otra agrupación. Le funcionó, fíjate. Sí. Tuve las Nubes también, una clásica de José Alfredo, ¿va? Ah, sí, cómo no. Tuve las Nubes. Y pues suena muy bien. Esa de La Chena un Carrito, ¿de quién se inspiró? ¿De Poncho Villa Gómez? Pues sí, Los Coyotes. Los Coyotes, ¿no? Sí. Pues como te digo, son temas que sonaban mucho por ahí en Chihuahua, ¿ves? Y mi compadre Leopoldo con sus hermanos, pues las tocaban. Todos las cantábamos esas canciones y pues tuvimos la oportunidad de grabarla, ¿no? Y... No funcionó, fíjate, sí. Interesante. ¿Cómo no? ¿Ya andaban de gira en aquellos años, en los 80s? ¿Ya andaban de gira fuerte? Mira, sí, nosotros los luego nos fuimos hasta Zacatecas, San Luis Potosí, todo aquellos lugares, Aguascalientes, trabajamos, hacíamos camino, allá teníamos un camioncito Dina, americano. Qué chulada. Bien cómodos que iban. No entiendo yo cómo pasábamos el camión, porque cuando lo miraban los aduanales decían, ese no pasa. Total que de todas maneras, como quiera, de alguna forma la pasábamos, íbamos a, porque estaba placa de Nuevo México. Íbamos hasta allá y luego, cuando se manchaba la placa, dicen, no la limpies, porque así nos quitamos la ley de encima. Sí, claro. Sí. No, muy bonitos, muy bonitas épocas. El siguiente disco LP, La Golosa, ¿se acuerda? La Golosa. Que también llega teclado. Se va a caminar, se va a correr,
¿Se va a hacer sus ejes? Sí, ¿cómo no? Sí, pues yo me hice tecladista un tiempo, ¿ves? En las cumbias, sobre todo, ¿no? Sí, experimentar ese estilo. Sí. También graban ahí Juan Marta, Nieves de Enero. Nieves de Enero, sí, ¿cómo no? La gorra se me cae, El Novillo Despuntado. El Novillo Despuntado también. Prisionero sin delito. Ándale, sí, porque de repente uníamos las dos de mi compadre Polo y yo, y pues sí, oía muy bien, se oía bien. O sea, sí, estábamos muy acoplados él y yo en las dos. Sí. Él agarraba la de arriba y yo agarraba la de abajo, ¿ves? Y hacíamos buena mancuerna cantando, ¿ves? Hacemos todavía, bueno, ya han pasado muchos años, o sea, ya. Y ahorita ya no damos los mismos tonos que damos cuando estábamos chavos, ¿ves? Pero de todas maneras, sí, cuando nos juntamos ahí, de repente hacemos una que otra presentación. Uh-huh. Tenemos mucho que no lo hacemos, pero cuando lo hemos hecho, pues bien. Bien. El siguiente LP, Gira Internacional, que es el que tengo aquí en la playera. Ándale, mira, fíjate. Gira Internacional. Aquí está el autobús, ¿no? El ese, mira, era el Dinita. Un Dinita, ¿qué sería? Pues, ni me acuerdo, 70 y tantos. Sí. Y cómo no, 60, no me acuerdo qué año sería. Ahí aparece la de Amor Prohibido, que fue un... Ándale, ese tema de mi compadre Pemo González, el Amor Prohibido. La Delgadina, una comidita que se llama La Delgadina. Paloma Loca. Sí, la colección de Esther. Ah, fíjate, de hecho, la Paloma Loca, uh-huh. La volvimos a incluir. ¿La regrabaron? Sí, hace poquito. Está, no sale el disco, ¿no? Uh-huh. Inclusive, te voy a dar una primicia nueva que acabamos de firmar para Universal. Interesante. Va a estar bien. Claro, precisamente ahorita venimos de... mochearnos el pescuezo. No, precisamente eso, ¿eh? Éramos independientes, pero bueno. Está bien. Pues. Ahora vamos a hacer un cambio a ver qué onda, ¿no? Y volvimos a incluir el tema de Paloma Loca. Paloma Loca. Mm. El Mar y la Esperanza, ¿esa la graba Manolo? Sí, la volvimos a grabar, pues ya no pasó nada, uh-huh. Ya no pasó absolutamente nada, pasó como desapercibida, ¿no? Uh-huh. El tema. Sí. Perfecto. El siguiente LP ya era el año del 90, El Castillo de Ilusión. Ándale, El Castillo de Ilusión. Fue donde primera balada de ustedes. Sí. Y grabamos ahí donde viene el disco de Una Aventura que te quise mucho. No, fue un tirazo. Rompe récord en ventas esa canción. Sí. Una Aventura, sí. Primer récord en ventas en Guerreros. Oye, fíjate, un poquito de polémica respecto a este tema. Perdón. Uh-huh. Pues salieron un chorro de compositores. Pero esa canción nosotros la escuchábamos con un grupito que se llamaba, no sé si te recuerdes, tienes que haberlo visto, Los Cuatitos Cantú. Mm, te va a quedar mal. Eran unos enanitos. Uh-huh. Acá vivían en el valle. Uh-huh. Uno se llamaba Ramón y el otro se llamaba, no me acuerdo, Gilberto creo. Uh-huh. Gilberto o Alberto. Ellos eran Los Cuatitos Cantú. Uh-huh. De hecho... Ellos tenían un hermano que tocaba saxofón, uh-huh. Que grababa con Los Alegres de Terán. ¡Órale! Sí, una época que grababan con saxofón. Rafael Cantú. Era el que tocaba el saxofón y era un saxofón melódico. Uh-huh. Bueno, en aquellos años el saxofón melódico se usaba mucho, ¿ves? Esos saxofones los descontinuaron. No sé cuál es el melódico. ¿Tenían un sonido diferente a los que se usan actualmente? Sí. ¿Cuál es la diferencia? El saxofón melódico, ¿sí sabes cuál es un tenor, verdad? Más o menos. Bueno, el tenor es el saxofón grande. El note, sí. Que el que usaba mi compadre Pemo en las cumbias. Uh-huh. Y el alto es el saxofón normal que usa mi compadre. Más agudito. Sí, es el saxofón normal. Entonces el melódico está más chico que el tenor y más grandecito que el alto. Uh-huh. Esos saxofones, había unos saxofones que tenían tipo de tenor. Uh-huh. Y había unos que estaban... Esos saxofones que estaban así, eres los tenías que tocar así. Órale, hacia abajo. Sí, y esos que estaban a vuelta. Esos eran orquestales, uh-huh. Los tenías que tocar. Así, así. Sí, me imagino. Así los tocaban. Esos son melódicos. De hecho, don Rogelio Gutiérrez, el Rogelio que Gutiérrez. Acompañaba a Monteclaro, uh-huh. Ese saxofón es melódico, era melódico. ¿Quién más traba melódico? Pues algunos trajeron melódico, pero el saxofón de Los Alegres de Terán era una... Un sonido muy fino, ¿vale? Muy bonito, o sea, ese saxofón, o sea, sonido melódico, ¿ves? ¿Hasta cuándo presumida de... Uh-huh. Ahora, miras tú,
así le llevaste un melódico a un gringo, porque ahí en la casa de música, me acuerdo que nosotros íbamos a Hubs en Nuevo México, ahí estaba la casa de música. En una ocasión conseguimos un melódico todo doblado, ¿ves? Así, todo pandeado, sí. Sí. De 1925 es el saxofón. Uy. Se lo llevamos al gringo. Un C-Melody, ¿dónde lo agarraron? Es que los saxofones los descontinuaron, no sé por qué, porque eran muy difíciles de tocar. De hecho, los Rebeldes del Urabo traban un saxofón melódico. Uh-huh. Se escucha todo ese sonido de los Rebeldes, se ve muy diferente, muy bonito se ve ese saxofón. Y Rafael Cantú, el hermano de los Cuatitos Cantú. Uh-huh. De hecho, se me hace que toda Ramón Cantú, los Cuatitos Cantú tenían 6 dedos. Órale. Sí, búscalos. Lo voy a investigar, programa. Ellos fueron los que grabaron La Aventura. Y grabaron otro tema que viene incluido, tenían un disco que se llama 14 veces repetí tu nombre. Ahí viene incluida La Aventura y 14 veces. De ahí la agarramos nosotros precisamente. Órale, interesante. Entonces sí, ya estaba desde mucho antes esa canción. La Aventura, sí. Uh-huh. La cantaban entre los dos, porque uno cantaba y el otro tocaba nomás. ¿Ves? Pero eran unos enanitos. Enanitos. Los Cuatitos Cantú de ahí del Valle. Voy a investigar para que la gente también los conozca. Sí, claro. Bueno, y ya para el siguiente LP, ya estamos en el año 91. Y sale el disco, me lo contaron ayer. Es una canción que ya la hemos oído con Fidencio, con Ramón. Sí, mi compadre Fidencio y mi compadre Eliseo Robles la grabaron hace muchos años. Eso lo escuchábamos nosotros allá en Ojinaga, esa canción. Sí. Escuchábamos esa, me lo contaban ayer. Y escuchábamos otra que se llama Cielito Lindo. De la Sierra Morena. De Fidencio. Cielito Lindo. Y los satélites de Fidencio. Sí, ya eran los satélites. Era una agrupación muy buena. Bastante. Sí, no. Y esa canción les funcionó mucho. Les funcionó mucho Cielito Lindo y me lo contaron ayer. Sí, entonces de ahí viene la inspiración de Fidencio. Sí, claro. De esa canción. También graban Las Hijas de Don Simón. ¿Esa es la primera versión que se grabó de esta canción o ya estaba una antes? Ya estaba una. No me acuerdo qué grupo tejano la grabó. Precisamente ahí con Joey. Entonces ya Joey, cuando estábamos nosotros firmados con Joey, pues ya Joey nos, ¿saben qué? Quiero que me graben esta. Y pues sí, la incluimos y de hecho, fíjate que nos funcionó. Sí, ¿verdad? Sí. Porque... sí, Las Hijas de Don Simón. Y ya pues año, pues ya también estaba mucho lo del rap, ¿verdad? Estaba fuerte. Sí, también. ¿Qué dijeron? ¿Algo? Rapeábamos, algo... sí, hubo un poquito de rap ahí, sí me acuerdo, sí, como no. Después grabamos que El Sancho, porque en aquellos años también, ¿quién grabó la del Sancho? Creo que La Sombra. Uh-huh. La Sombra. Y también la grabamos nosotros. Órale. Y también tocan la de No Volveré, de Mariachi, esa antigua. No volveré, te lo juro por Dios que me mira. Sí, como no. Un clásico. Sí, claro, también. Ajá. Y No Le Digas a Nadie, ¿esa también fue el mejor récord de ventas? No Le Digas a Nadie, sí, también funcionó bastante. Esa canción también la tienen Los Coyotes, precisamente. Los Coyotes. Pero yo no sé por qué le puso yo y No Le Digas a Nadie. Ese tema se llama Fracaso de Amor. Fracaso de Amor. Así la tienen Los Coyotes. Le cambiaron el nombre. Pues ahí yo y le cambié el nombre. Puede ser para que, no sé, puede ser que afecte... que la gente no la identifique o cambie. Y también la del columpio no se llama el columpio, ¿verdad? No, esa y se llama... Y le cambiaron el nombre. Esa se llama Eso Duele Mucho. Eso Duele Mucho. Uh-huh. Ahorita vamos a ese tema porque, bueno, ya para el 91, A Toda Máquina. En ese disco me da curiosidad porque graban un popurrí norteño de Tigres del Norte, Invasores y Ramón Ayala. Oh, ok, ya sé por dónde andas. sí, no, pues es que ahí hace muchos días, no me acuerdo ni cuáles canciones más venían aparte ahí. Sí, viene una de Tigres del Norte, una de Invasores y una de Ramón. Sí, sí, sí. Allí sí, pegaditas, 7, 8 minutos. Pasa, nada, sí, cómo no. También viene la contestación a Las Hijas de Don Simón. O sea, estaba muy de moda eso de contestar a la anterior, sí, claro. ¿Verdad? Sí. Y también contestación al Sancho. Sí, ándale, precisamente. Sí, sí. Sí, a escondidas. Lo mismo. A escondidas de verte. Sí, cómo no. Sí, ese Le Toda Máquina es un muy buen disco. Sí, salió, funcionó bastante. Sí, cómo no. Para el 92 graban Volando Alto. Primer disco con 12 temas de grabación. Volando Alto. ¿Cuál sería? No Quiero Sobras, Te Traigo en Mi Cartera. Que Dios no, nos oh, perdone. Lindo Ojinaga, que es como tipo Lindo tropical. Lindo Ojinaga, una cumbiecita. Tipo como Rigo Tobar. Sí, cómo no. Vicios Prohibidos. Vicios Prohibidos.
¿También llevan aquí la batería eléctrica? También. Sí, pues es que ahí ya la batería eléctrica ya dependía si tú querías grabar con ella o querías grabar con lo que tú usabas, pero ahí la dejaban, pues ahí se grababa. Sí, bueno, ya para el 92 ya se ve el logotipo oficial de Releros, el de Pecado de Amor, ese disco. Pecado de Amor que viene con el 1 y con él. Oh, con el 1 y con el 2. Con el 2, perdón. La, también viene Cariñito de mi vida, Tu recuerdo de Navidad. Ándale. Sí, quiero besarte. Quiero besarte. La primera versión de Navidad, la primera versión, Tu recuerdo de Navidad. Ya ve que la regrabó después. Tu recuerdo de Navidad. Oh, ¿cómo va? Ya no le digas, corazón, que tú la quieres. Ya no le implores. Ya no le ruegas. La vuelven a regrabar, sí. Pues, eso es de cariño. Creo que sí. Y ya empiezan a usar el logotipo oficial de Releros. Los Releros del Norte. Ya. Ese logotipo está muy bonito, es el que se quedó para siempre. La maquinita. La maquinita. Sí, cómo no. ¿Ese quién lo dibujó? ¿Quién lo hizo? Ese lo hizo un trabajador de los de ahí, de Yoy. Oh, la diseñador. Enseñó. Sí, sí. Un muchacho que le decíamos, era hijo de Yoy precisamente. ¿Y es un emblema para ustedes? Sí. Ese sí, logotipo. Se quedó. De hecho, lo registramos, ¿verdad? Sí, sí. La maquinita del tren. Pero, ¿cómo no? El siguiente disco del 93, Vías por Conocer. Ahí viene María la Borrada, que son puros, ya muchos corridos. Sí. Teresa Terrible, Corrido de Chihuahua. El Corrido de Chihuahua, el Corrido de la Garza, el de los Mendoza. Y aquí también meten arreglos de banda, por ejemplo, en la de María la Borrada. ¿Son cuando empezó la tecnobanda? Ya estaba como que... Sí, pues ya tuve que hacer yo hasta una banda. O sea. ¿Tuvieron que adaptarse? Sí, pues yo hice todos esos arreglos. ¿Sí? Teclado. Batallé, pero sí, quedó bonito. Sí. La última producción con Polo Urías fue el de Peor que Nada en el 94. Ándale, sí. Sin sí, ti sí. No vivo, sin qué sacrificio, no vivo. Será tu castigo con banda. También. Esa fue la última producción de Polo. Sí, ahí fue donde ya. Para que ya después, el siguiente año, en el 95, saquen su primer disco, Tendría que Compartir. Se integra Efren. Ajá, sí. Y entran a Fonovisa. Fue cuando Fonovisa nos compra con el tema de No Me Hagas Menos. El Vencedor, Ni Por Capricho. Ni Por Capricho. Tu Último Verano. Ese disco fue un tirazo. ¿Y ya usted ya estaba ahí en la voz principal? Pues ya, no me quedó otra opción, ¿verdad? Es que ya empezó la polémica. No, pues que saben que yo tengo que buscarle por otro lado. Y no, pues adelante, ¿verdad? Entonces, pues yo sabía que ahí pues no había otro cantante. ¿Cuál es la versión oficial de la salida de Polo? ¿De la agrupación? Pues, ¿qué te puedo decir? Pues ya no nos entendíamos, ya había uh-huh. cierta... Pues ya habían convivido más de 10 años, ¿verdad? Ciertas rencillas, ¿ves? Y llegó el grado que, pues no, pues que mejor hay que muera. Sí. Mejor hay que decirle adiós a mi compadre y nos fuimos por la vía correcta, ¿no? O sea, no, ¿cómo te puedo decir? Pues la fui a vía sana, ¿no? Sí, como debe ser. A mi compadre le mandamos un fax dándole las gracias. Compadre, no me acuerdo que nosotros... ¿De qué año estamos hablando? ¿No? 94, la salida. 94. ¿Cuándo murió Celina? Más o menos en ese tiempo, porque nosotros en ese tiempo andábamos en Los Ángeles. Sí. Íbamos mi compadre Raúl Ronquillo, que fue nuestro representante, mi compadre Manuel y yo. Íbamos para la oficina de, ¿cómo se llamaba? Jalisco Representaciones Artísticas, Jalisco Musical. Sí. De don Javier Rivera, don Paco Camarena. Íbamos para allá cuando empezamos a ir en la radio que falleció. Acaba de morir Celina. Entonces, precisamente nosotros ese día le mandamos un fax a mi compadre. Compadre, muchas gracias por el tiempo que estuvo con nosotros. Pues si hay alguna diferencia, pues se le va a pagar. Uh-huh. De los 5 minutos se devolvió. Se devolvió el pay. No, pero ¿cómo va a ser posible? Y digo, pues sí, es que las cosas así son, desgraciadamente. Y ¿No querían sacarlo? Pues más o menos quería salir él, ¿verdad? Uh-huh. Pero bueno. Pues aquí era, lo de nosotros es una corporación. Sí, sí. Nosotros estamos registrados
en el estado, en todo Estados Unidos, en el estado de Nuevo México, en el estado de Texas, en el estado de Nuevo México, sí, la corporación, porque, pues, y déjame decirte que hace poquito perdimos el nombre. ¿De Rileros del Norte? ¿En Estados Unidos o aquí? Sí, pues en Estados Unidos. Revocó el nombre, ¿ves? Entonces nosotros metimos los papeles. Pero el abogado que le metió, le mandaron, nunca los mandó, ¿ves? Entonces, pues hay mucha raza que está metida, ¿ves? Estaba bacante y palo. Lo registraron otras personas, ¿ves? Pues mi compadre Manolo lo registró. Y sí, le dieron visa de trabajo y con el nombre oficial de Rileón del Norte. Y nosotros, oye, pues, ¿qué está pasando? No, déjale, cierto, no te preocupes. Ya fuimos nosotros con nuestro licenciado, que era Stevens. Pues después del mes de eso, metió los papeles Steven. Oye, Steven, ¿qué va a pasar? Oye, tranquilo. Tú no te preocupes. El nombre de ustedes. Al mes se nos muere el licenciado. Falleció. El abogado. El abogado es Steven, Dios cuando tenga. No sabíamos nosotros que tenía cáncer y falleció. Entonces ya nunca contestó. Entonces le hablamos a un hermano y fue el que nos contestó. Y ya nos dijo, no, pues. Qué lamentable, ¿no? Entonces dijo, pero ¿saben qué? Dijo, él sí alcanzó a meter los papeles. Entonces es muy sencillo, ¿ves? Allá donde que es en Washington, que están las reservas, que está el nombre. Pues ahí miran, ¿ves? Tenemos unos Rileros del Norte. Estos tienen 3 meses. Estos tienen 8. Estos tienen 35 años, ¿no? Fácil, es fácil. Eso fue lo que nos dijo. Le decía, no te preocupes, tu trayectoria te está ayudando ahí. Sí. O sea, allá no están tontos, ellos van a mirar. Porque o sea que cuando nosotros metemos el registro, pues aquel se adelantó, pero aquí que checan todo, paso, aquel lo registró, ¿ves? Sí. Pero ya empiezan a mirar, como te comento, tanto tiempo, este tiene 2 meses, este tiene 40 años, paso. Claro, es un fraude. ¿Verdad? Entonces no te la valen, o sea, te la valen mientras te registras. Y yo le digo a todos los grupos, o sea, si su grupo, si su nombre va a revocar, pues pongan atención. Pero también depende de lo que tengan, porque lo que tengan de tiempo. Allá en Estados Unidos, allá la ley son más conscientes, ¿no? O sea, yo no estoy diciendo nada que aquí en México, pero afortunadamente, pues... Aquí en México sí pasa eso, ¿verdad? Sí, sí pasa eso. Te agandallan y te agandallan. No hay una ley que te ampare. Sí hay, porque no pueden existir 2 reservas. Si nosotros hubiéramos perdido el nombre en Estados Unidos, pues también lo hemos perdido aquí, ¿verdad? Fácil. Nosotros trabajamos en cualquier parte del mundo con la frente en alto y sin que nadie nos tenga que detener. Porque traemos los papeles que son originales de nosotros, de Rileros del Norte. Claro que sí. Bueno, ya para el 96 se llamó el disco Invencible, que ya aparece por fin el columpio. Ándale, sí, el disco de Columpio. Bueno, eso fue ya el primer disco. ¿De Fonovisa? Sí, el disco de No Me Hagas Menos fue un tirazo. Me acuerdo que en aquellos años Fonovisa le metía a promoción en televisión. Y esto es lo más reciente de Rieleros. ¿Me entiendes? Salía en televisión a nivel nacional. El Columpio, cuéntame esa canción. ¿Cómo surge la idea? Mira, el Columpio, ahí en Nuevo México, ya habíamos nosotros en Habs, Nuevo México. Había un lugarcito ahí que se llamaba, creo que el George. Y había una señora que le decía en la Washington, es de ahí, Ojinaga. Saludo para la Washington. Me acuerdo que se subía y cantaba la de, aquí tienes el divorcio, fírmamelo, por favor. Toda la raza se la pedía y le aplaudían. ¿Ves? Muy carismática, muy amiga de nosotros. Y también cantaba el columpio. Cuando cantaba el columpio, no, pues toda la gente se emocionaba con el columpio. Porque ese tema lo grabó un grupito por ahí en Nuevo México que se llamaba, creo que el grupo Cañón. Cañón. Y les funcionó. Pues a nivel local, tú sabes, pues no había mucha fuerza como nosotros al principio, ¿verdad? Y pues en sí, yo creo que no se dedicaban al 100% a la música. Les funcionó. Y yo miraba que la gente se emocionaba con el columpio, ¿no? Entonces dije, pues hay que grabarlo. Lo grabamos, el columpio, en ese disco. La disquera no le puso atención al columpio. Sacaron de corte el Invencible, ¿ves? Sí. El columpio se coló sola, ¿no? O sea, pasó como muchas otras opciones que la que no esperaban que fuera a pegar,
pegó, ¿verdad? El columpio hasta la fecha, o sea... ¿El nombre se lo pusieron o ya venía desde su agrupación? El nombre del columpio. Se me hace que ahí lo bautizamos, no recuerdo. Porque ahí se llama cuántas veces, ¿verdad? ¿Cuántas veces? ¿Por cuál nombre? O eso duele mucho. Eso duele mucho. Ni eso duele mucho. Mentiras, porque vas a quedarte en la calle. La última vez que miramos otra con él, lo miramos por allá en Fresno, California. Lo topamos saliendo de un restaurante, mientras nosotros él iba saliendo. Y nos dio las gracias por el columpio. ¿Cómo está? Muchas gracias por el columpio. No, pues no te doy mucho gusto saludarte también a don Cornelio, en paz lo tenga. Una chulada, o sea, lo que son los Reina, o sea, tanto Cornelio Reina como su hermano Pedro, para componer. Sí, don Pedro Reina también. Componían... Tuve el gusto de saludarlo en una ocasión, me lo puso mi compadre Fidencio Ayala. Uh-huh. Un saludo. Me lo puso por teléfono. Al parecer, don Pedro parece que ya falleció, uh-huh. Tengo entendido, no, ¿verdad? Está el hijo. La verdad no sé decirle, pero probablemente sí. Creo que sí, pero bueno. Si está vivo, qué bueno, y si no, pues Dios en paz lo tenga. Para allá vamos todos, ¿no? Sí, sí. Pero la capacidad de componer una canción que sea memorable para toda la vida. Mira, don Pedro Reina compuso... ¿Mi tesoro? Nada. Sí, qué bárbaro, un canción, no. Que siempre la puedes tocar toda la vida y, todo y siempre va a gustar. Y pues el columpio, ¿qué te puedo decir? Es un tirazo. De ahí viene el columpio, ¿no? Cuando grabamos en ese disco, ¿viene cuál? El Invencible. Los Alambrados. Alambrados. Golondrina Viajera. Golondrina Viajera. Amor del Bueno. Amor del Bueno también. Fíjate, fue el primer disco ya que ahora sí ya firmados. Ya con Fonovisa. Porque el anterior todavía no estaban. No, tan ese disco se lo vendió yo hoy a Fonovisa, ¿ves? Uh-huh. Pero en la salida de mi compadre Leopoldo, estábamos pendientes con yo y con cuatro discos, ¿no? Órale. Entonces, pues ya nos los dejó a nosotros. Uh-huh. No, y de la única manera que nos podía entregar yo y la carta de retiro, pues era cumpliéndole, ¿verdad? El contrato. Le grabamos sus discos, me dijo, y nos dijo, yo ahí todo el tiempo fue muy consciente el señor, ¿verdad? Con nosotros. Dijo, ¿saben qué? Dijo, grábenme, dijo, grábenme los cuatro discos, grábenme lo que quieran, dijo, pero grábenmelos. Lo que quieran meter. No, pues sí, cuando ustedes quieran. No, fuimos y grabamos todo lo que pudimos ahí. Y estuvo bien, fíjate, porque Fonovisa sacaba un disco y yo ahí sacaba otro. Doble publicidad, ¿no? No, estuvo bien, o sea, sí. Estuvo bueno el trabajo. Releo. O sea, sí. Había más discos de ustedes, sí, en venta. Sí, Fonovisa sacaba uno y hoy, pa, sacaba otro, sí. ¿Ves? Sí, sí, luego lo combinaba. O sea, mejor. Estuvo muy bien, como quiera, de todas maneras, estuvo muy bien. Pero de ahí para acá, que grabamos el columpio, pues ya Los catapultó al... Sí, de hecho, por ahí, me acuerdo cuando estábamos grabando ese disco. Pues de ver todos los trabajadores de nosotros, ahí estábamos, en Los Ángeles. Íbamos nosotros desde Nuevo México hasta Los Ángeles. Y me acuerdo que le dije, acá le apaga un poquito el aire. El ingeniero era un ingeniero, era un alemán. Uh-huh. Bruce Albertini, y hablaba el español muy mucho, pero sí nos entendíamos muy bien con él, ¿verdad? Uh-huh. Es lo que no podíamos, pues ya le metíamos el poquito inglés, pero sí nos entendíamos bien. Entonces le digo a Bruce, apágame un poquito el aire porque está un poquito helado. Uh-huh. Está bueno. Entonces empecé a sudar yo. Entonces cuando estaba yo grabando el columpio, le hablé a un compañero que teníamos que trabajar con nosotros, el Noah. Uh-huh. Noah, le dije, ven para acá. Le dije, tráeme una toallita, le dije, porque tráeme el sudor. Está bueno. Y sale el Noah del estudio y ya la soltaron, ¿ves? Y ahí tú, ¿cuántas veces te dije? Párale. Entonces yo el Noah lo había despachado a que me trajera el trapo. Uh-huh. La toallita. Pero aquel, en vez de ir a hacerlo, se entretuvo ahí con la raza, ¿ves? Cuando te la acordás, ¡ándale, Noah! ¡Ándale, Noah! Le grité, ¿ves? Para que me trajera la toallita. Entonces, el grito se quedó. Curiosamente, por se quedó, se nos durmió nunca. Yo pensé que lo iban a
que lo iban a quitar, ¿ves? Sí, sí. Se quedó. Órale. Se quedó el grito del Noah y no, pues cállate, fue un tirazo también. Funcionó un chico. Fue mucha coincidencia, ¿no? Funcionó sí. El columpio y funcionó el grito del Noah. Uh-huh. Oye, ¿quién es el Noah? ¿Quién es el Noah? No, pues ahí anda el Noah. Ya falleció también el pobrecito del Noah. Un compañero inseparable. Interesante. ¿Sí? Le iba a comentar, yo que soy aquí de Monterrey, yo también soy músico, aquí tocamos en Farafara, grupos. Sí, claro. Yo toco bajo sexto y le voy a decir que desde que empecé a tocar el bajo sexto y estoy en la musicada norteña aquí de Monterrey, el columpio nunca falta en los eventos. No, pues nunca falta. La gente la sigue pidiendo como rileros. Sí. Siempre la sigue pidiendo. Dijo el primo Lupe Esparza, dijo, oiga, usted grabó esa canción como para que no la cantáramos nadie. Digo, pues sí. ¿Quién no la ha cantado? O sea, él se refería a que la grabamos en un tono un poquito alto, ¿verdad? Es correcto, sí, porque tiene uno que bajarle. ¿Está originalmente grabada en qué tono? ¿En sol? En la bemol. La bemol. Un puntito más arriba. Órale. Yo sí. la he cantado en fa, bien abajo. En fa, bajita, sí. Sí. Pues, hay gente que también la canta también hasta en mi. Más bajita. Aquí en Monterrey sí le entran hasta el mi. No, nosotros la seguimos cantando en el mismo. Sí. En el mismo tono. Usted no ha perdido el tono. Pues hasta ahorita estamos bien, gracias a Dios. Y gracias, si no, pues entra mi hijo al rescate. Al quite. José Luis, sí, como quiera que ellos. José Luis tiene un poquito parecida a la voz. Ahí va. Como sí. Quiera está joven, ¿no? Falta que empiece a madurar. Le falta amarizar un poquito más la voz. Él tiene, pues no creas, como crea, tiene unos 33 años, mi hijo. Y ahí de repente le damos oportunidad que graban que otro tema. Pero con el tiempo se va haciendo más pulido. Sí, ¿verdad? Sí, cómo no. Lo va a pulir más. Sí, pero también hay que tomar una. Tenemos que tomar una cosa en cuenta muy importante. Uh-huh. Hay que tomar en cuenta que nadie canta igual que nadie. No hay que imitar a nadie. No, aunque quieras. Uh-huh. Digo, sí, o sea, sí hay cierto parecido ahí, pero de repente se te va. Sí, es claro. Que todos somos diferentes. Hacemos diferentes. Nadie canta igual que nadie, ni nadie toca igual que nadie. Sí, hay un agresito, pero así que digas tú exactamente, no. Somos únicos en el mundo, cada quien sí. Es diferente, ¿verdad? Sí, efectivamente. Ya. Dale. Nadie es una copia idéntica de nadie. No. Bueno, el siguiente disco se llamó Aventura Pagada. Ahí tocan Sin Sangre en las Venas. Aventura Pasada. Pasada, perdón. Sí, pagada. Sí. Pasada. Esa canción es de Mario Quintero, de Tucanes de Tijuana. Mario Quintero. Sí, esa la compuso La Aventura Pasada. Nos funcionó ese tema muy bonito. ¿En uh-huh. cuál disco viene eso? Ese se llama Aventura Pasada. Oh, Aventura Pasada. Sí, sí. Ah, viene un tema que se llama Ni con Tequila. Ni con Tequila. Paloma Errante, Paloma. Paloma, que va errante. Una clásica, ¿verdad? Sí, sí, cómo no. Suerte Perra, ¿verdad? Suerte Perra, una composición de Don Javier Rivera. Qué discazo. Cómo no. El siguiente disco se llamó El Maquinista. El mero, mero, el número uno. El maquinista, ese soy yo. Sí, cómo no. Y aparece ahí la de Ayer la vi por la calle, que es un bolón. Ándale, también. Esa canción es de, fíjate, esa canción me la mandó a mí Toño Gómez, que es el compositor de María la Borrada. María andaba en el baile con Rogelio, su marido. Compuso Golondrina Viajera. Compuso Lo que yo quiero saber. ¿Cómo le pudiera hacer para que me brindiste una noche de mi vida? Muy buenos temas. Grabó también el primer disco que le vendió a Bonovisa. Si algún día te encuentro y en un baile y por capricho quieras bailar conmigo. Viene también un tema que se llama Me contaron por ahí que te han visto llorar y sufrir mi fracaso. Tu último verano. Uh-huh. Es el compositor de la golondrina, de la Lombriz Panteonera. Ah, de Ramón Ayala, sí. La grabó en ese disco. Sí, cabe duda que ese es de Toño. Y grabó también la de El Cáliz de tu Beso. El Cáliz de tu Beso, es de Toño, ¿entiendes? Y esa canción de Ayer la vi por la calle, me la mandó en un casetito. Ah, en ese tiempo todavía existían los casetes. Me la mandó toda desarmada, ¿ves? Entonces mi hijo Danielito estaba chiquito. A ver, mi hijo, agarra el acordeón. Ya le daba el poquito al acordeón, agarra el bajo sexto. La estuvimos hasta que la armamos y así quedó. Ayer lo vi por la calle. No, pues cállate, es un tirazo. También graban ahí la de He Perdido, un bolero de Ramón.
Dejen que ruede mi llanto. Sí, cómo no. Qué bonito, qué bonito bolero, ¿verdad? Muy bonito, qué va. La China de los Ojos Negros. La China de los Ojos Negros, que fue un corte. Ese tema nosotros lo le dimos promo. Bueno, la sacó de corte Fonovisa, ¿no? Uh-huh. Fuimos a Miami a hacer todos los programas con ese tema. Uh-huh. Interesante. Sí, cómo no. El siguiente disco, Adelante Caminante, se llamó. Tiene ahí Te Quiero en la Vida, Cierro la Puerta. Ese era de Joy. De Joy. Entonces estaban casi a la par, ¿verdad? Uno sí, y uno. Sí, sacaba uno por mí, sacaba otro Joy. Venía El Rico y el Pobre. Quisiera saber lo que sientes. Yo quisiera saber cómo escriben las palabras de amor los poetas. Yo he nacido muy pobre y me duele. Sí, cómo no, uh-huh. El Rico y el Pobre. Fallaste Corazón. Esa es una balseada. ¿Quién la canta esa? Esa la cantaba Efren. Ok. Efren Silva. Sí, una voz. Dijiste que esta voz, ¿quién es? Sí, mi compadre Efren Silva, le damos oportunidad de cantar una. Cuando ya estaba muy cansado, yo, órale, sí. Compadre, metes a Ronay. ¿Fallaste Corazón? Sí. ¿Una clásica? Sí, bonita. Sí. El siguiente disco se llamó La Moraleja. Ahí viene Aventura Mortal. En esta Navidad, otra vez la graban. Por tu culpa. Enseñaste el cobre. Ese le hicimos a dúo con Maribel. Maribel Guardia, también le preguntar quién era la chica, ¿verdad? De qué canta. Era Maribel Guardia. Maribel Guardia. En ese tiempo trabajamos en la misma empresa, ¿no? Uh-huh. Y nos despachaba Javier Riga, nos despachaba. Oye, me decía Maribelita, nos decía Javier. Un saludo para don Javi, hasta Los Ángeles. Nos llevamos a Maribel Guardia y a Lorena Herrera, ¿ves? En su máximo apogeo, ¿no? Sí, pues, hombre. Era el 98, lo que sea, una idea. Y me acuerdo que entre Lorena y Maribel, pues no, súbete tú, no, súbete, ahora te toca a ti, dar un volado, vámonos. ¿Quién se sube primero? No, o sea, y nos tocó, tuvimos la oportunidad de grabar con Maribel. Una señora muy, muy amable, muy buena onda, no agraviando a... Uh-huh. Aunque dicen que el momento que dices agraviando, no agraviando, ya está agraviando a las personas, ¿no? Pero de todas maneras, una señora muy fina. Bien conservada. Muy conservada. Qué bárbaro. Muy amable. Sí. Portó muy... Una señora muy profesional. Sí, claro que sí. ¿Lo ha demostrado con el tiempo? Sí, ¿cómo no? Sí, sí, sí. Es un claro ejemplo. Ya para el 2000 graban Prieta Orgullosa, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí. Pecado de Amor sale ahí. Abrazado de un poste. ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Sí, 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 abrazado de un poste. ¿Sabes qué? En ese tiempo, ese disco lo sacó yo y también. ¿También? Uh-huh. Sí, porque se aprieta orgullosa, dos seres que se aman. Uh-huh. Entonces, Fonovisa nos hizo que lo íbamos a grabar. ¡Órale! ¿Sí? Sí, sí. Había esa polémica entre yo y Fonovisa. Ándale. Sí, sí. 2001, Entrega de Amor. Entrega de Amor. Entrega de Amor. ¿Cuál sería esa? Ahí también viene la de Por Tu Maldito Amor, de Vicente Fernández, la que cantó Vicente Fernández. Precisamente ese disco lo grabamos aquí en Monterrey. Ole. ¿En qué disco era? ¿En qué grabación? En el estudio de Lupe Esparza. Lupe Esparza. Ajá, acá en Apodaca sería. Sí. Uh-huh. Yo quería las dos, Amarga Decepción. Uh-huh. Ahí viene un tema que nos funcionó mucho que se llama... ¿Cómo quisiera encontrar una mujer como tú? ¿Cuánto diera por tener una mujer como tú? Una mujer como tú. Una mujer como tú. Uh-huh. Para que la gente la escuche y la recuerde otra vez. Sí. En el 2002, Cuesta Arriba se llamó ese disco. Capricho Maldito. Ah, sí. La canción de Pepe Garza. Pepe Garza. La de Pepe. Pepe Sofis. Pepe Garza es el Capricho Maldito de Pepe. Muy buena esta canción, ¿verdad? Muy buena canción. De hecho, la acabamos de grabar con los dos carnales, ¿no? Ah, dueto. Hicimos un dúo con los dos carnales con ese tema. ¿Ya está en internet? ¿Ya está? ¿O todavía no? Sí. ¿Ya? El columpio le grabamos con los Sebastianes también. ¿Hicieron duetos? Sí, hice un dueto yo con los Sebastianes y primer lugar. También en ese disco también graban la de La Duda. Bueno, le pusieron ahí Una Noche de Mi Vida. Es Duda. La Duda, ¿verdad? Es del mismo compositor de Una Mujer contra Don Gustavo Morales. Una Noche de Mi Vida. Sí, pero si te fijas, le hicimos un arreglito diferente. Diferente, sí, claro. Es un bolero, pero le hicieron sí, a su estilo. Sí, así como no. Muy padre. Uh-huh. Bueno, y el siguiente disco, 2003, Abriendo Caminos. Y viene la de Jardín Olvidado, la de Ramón. La grabamos tipo cumbia, ¿verdad? Sí, sí. Sí, cómo no. Interesante, ¿verdad? Porque una norteñita. Sí. En ese disco creo que viene
Decepción, aquí en cortito. Aquí en cortito, esa canción es de Rubén. ¿De Rubén? El finadito Rubén Villarreal de los Leones del Norte. Ah, el señor de los Leones. Sí, le llegó por esas canciones, el señor. Sí, grabamos varios temas. Ahí mismo en ese disco viene un tema que se llama Se me antojó. Se me antojó, mujer de tu boca. También es de Rubén. De Rubén Villarreal. Sí, sí, tenemos varios temas de él. Rubén Villarreal, excelente compositor. Sí, de la época, bueno, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, ok. Ya para 2004 sacan el disco Sobre los Rieles. Que viene, ¿por qué nos dijimos adiós del grupo Indio, se acuerda? Ah, sí, cómo no. Está muy padre esa canción. Sí, dijimos adiós, sí, cómo no. ¿Tu nuevo cariñito? Tu nuevo cariñito. Fue mentira, esa yo la había dado con Cachorros. Fue mentira. ¿Sí? En bolero, ¿ah? Mentira. Sí. Es decir, que me adoraba solo a mí. Y yo la había con Cachorros esa canción. Pero que me engaña traicionera. Sí, sí, cómo no. Muy bonita canción. Estabas tan linda también. Estabas tan linda el Buki. Esa se la grabamos al Buki. Fíjate que nos la piden bastante. ¿Todavía? Mm-hmm. ¿Y cómo no? En el 2005 graban y Que el Mundo Ruede. Se me olvidó. Que el Mundo Ruede, sí. Graban la de Juanga, Se me olvidó otra vez. Se me olvidó. Se me olvidó otra vez. Sí, sí, cómo no. Y también la de Fue un placer conocerte. Fue un placer conocerte, sí, cómo no. Clásicas, canciones clásicas, ¿verdad? Sí, sí, claro. El siguiente disco se llamó Siempre Imitado, Jamás Igualado. Ah, esa frase, sí. pega porque pega. Sí, sí, funcionó, ese disco funcionó. Uf, qué bárbaro. Y ahí sale la de Vas a Llorar. Pero vas a llorar. Ah, pues ese disco de Voy a Llorar. Porque esa, ese es un trancazo. Y luego viene también la de Dime Quién Es. ¿Con la misma tijera? Hombre, con la misma tijera. No, es eso, cállate. Bueno, de hecho, acabamos de grabar también el tema de Dime Quién Es a dúo con Bronco. Órale. Sí, cómo no, hombre, ¿qué andas haciendo con esa canción? Ahí pues hicimos un poquito un cambio medio romántico, ¿ves? Sí, sí. Esa canción de Ramón González Mora, el compositor de Necesito decir Primavera. De Primavera, sí, cómo no. O sea, qué chulada, ¿no? Muy bonitos temas. Después graban el disco Ven y Dime, que viene Un Juego y el Tres Dedos. Ah, el Tres Dedos, la canción de un corrido de Yao Frías. Este Yao es un indio apache. Uh-huh. ¿Hasta el cual? Sí, todavía existe. Él vive, se me hace que Yao ahorita está viendo en Las Vegas, pero nosotros lo miramos ahí en Hollywood. Trabajamos en un lugar ahí que se llamaba La Arena. Y nos buscaba. Ah, pues el mismo compositor del tema de ¿cómo se llama una canción que tiene el Ramón? Soy la gaviota que voló sin rumbo fijo, el ancho mar ahora recuerdo. Es de Yao también. Y la cárcel, la prisión de Atlanta, Georgia, donde yo pasé buen susto, ahí en el diablo se escapa el mundo. Es de Yao Frías. Entonces Yao Frías, ese lo usaban para las películas del oeste. Oh. Porque es un indio navajo, es un indio apache de ahí de Arizona. Tiene el porte de un indio. Es un indio, él trae su porte así como los indios. Piel roja. Es piel roja de Arizona. Y muchas veces lo usaban para en Hollywood para las películas. Pues tiene el porte, o sea, siempre se va a ocupar un indio. Sí, es un indio, él es un indio 100%. Qué chulo. Que norteño, le gustaba mucho, le gusta la música. Todavía vive Yao. Fíjate que hizo la del Tres Dedos y hay otros. Le tenemos como unos dos, como dos, tres temas allá. Uh-huh. También en otro disco que viene ahí de... ¿Cuál sigue de ahí? Pues que no, claro que sí. Que viene la de este Dios, Auxilio, A Punto de Llorar. Auxilio también es de Rubén Villarreal. De Rubén Villarreal. Finadito Rubén Villarreal, uh-huh. Duempa lo tenga. Acordeonista. Sí, como no, de Los Leones del Norte. Sí, bueno, ese disco de Pues Que No, claro que sí, está la de este Dios. A Punto de Llorar. A Punto de Llorar, de Gabriel Flores. Gabriel Flores. A Punto de Llorar. También funcionó bastante. Eso fue y el siguiente disco, me causa curiosidad que graban un disco que se llama Homenaje a Javier Solís. Oh, sí. En 2009. Esa nos lo pidió también Universal. Me da curiosidad, ¿por qué Javier Solís y no a Vicente o a otro? Jorge Negrete. Pues no, así nos pidió. ¿Sabes? Ah, se lo pidió Javier Solís. Sí, graban un homenaje a Javier Solís. Interesante, porque... Muy bonitas canciones. Yo soy bien Javier Solís, yo soy javierista de corazón.
Y me puse a oírlo y me gustó. Espumas que se van. Espumas. Hasta en mi propia cara, jugueteaba mi vida. También, Balcerito. Sí, muy bonito disco. Me gustó mucho la de Vete, por favor. Se la bañaron porque es bolero y le hicieron norteñita. Vete, no quiero que... Sí, pues la tiene Javier también. Me gustó esa adaptación, sí. Esa es, es de Javier, pero también la grabaron los boleristas. No sé si Juan Salazar. Juan Salazar la tiene también. Vete, por favor. Estaba la par. La grabó mi compadre, le hizo con Ramón, qué bárbaro. Qué bárbaro, sí. Un sonidazo, sí. Unas voces. La voz de mi compadre le hizo ahí en el tiempo, qué bárbaro. También la de Con mis propias manos, nomás por ser tan cobarde. Llanto. Sí, cómo sí, no. Está también. Muy buena. Bueno, me gustó ese disco porque pues, yo soy javierista de corazón y es un discazo. Oye, en el disco ese, ¿de cuál sería? Ahora verás. Ah, no, no. ¿Cuál se tiene enseguida? Pese quien le pese, ahí viene la de Mía, a mi padre. Oh, sí. ¿Y ahora qué? El cariño que perdí de los Freddy's. El cariño que perdí. Esa la grabó mi hijo, la voz de él. Sí, qué chula. Mi chavito José Luis. Me gusta mucho esa canción. Sí. Nunca más regresará. Muy bonita. Te faltó un disco. Ajá. Ah, no, ya lo mencionaste. ¿Cuál? Es que no, claro que sí. Sí, sí. Es... Ahí viene también otro tema que se llama La Barra Embrujada. La Barra Embrujada. Ah, ¿para atrás un poquito? Sí, ¿esa rola qué tal está? O sea, ¿qué? Es un corrido, La Barra Embrujada, se trata de... Tiene un poquito, o sea, es de también es del indio de allá. Ok. Se trata de unos chavos que, así tipo el Tres Dedos, uh-huh. Pero se trata de un indio, ahí pusimos los nombres, en ese tiempo nosotros trabamos también... Nuestro amigo Barney Magaña, entramos en sala, uh-huh. En sonido por frente, entramos un indio también, oh. Un indio apache. Uh-huh. No, el Barney sí, un indio clásico, su trenza, su, todo, un indio, uh-huh. Ingeniero, ¿ves? Muy buen ingeniero y muy bueno para la trompeta. Se llama Barney y mi hermano Kelo, ahora el corrido dice... En una barra embrujada en vivo el odio. Valdivia, era el representante. A dos que traían el diablo, bien tatuado en una mano. Barney se llama Belindio y Ezequiel el mexicano. Ezequiel era es hermano de nosotros. Uh-huh. Llegó Ezequiel a la barra. Señores, óiganlo bien. Llegó pidiendo una copa y un aguardiente también. Y le pagó a la mesera con un billete de a 100. Y lo dice, el indio al ver el billete, brotó con otro de a 100. Diciéndole a la mesera, sírvame otro a mí también. Que esta noche yo y el Kelo, a Kelo, así le decíamos, uh-huh. Tenés aquí. Vamos a ver quién es quién. Total que se agarraron tomando puro aguardiente. Pero se ve lo bonito cuando se dieron de frente, le acariciaron las cachas a su ¿qué dice ahí? Le acariciaron las cachas a la 357. Uh-huh. Entonces ya cuando estaban en el pleito, llegó la mesera, le dijo la mesera, aquí no queremos pleito, dijo la hermosa mesera. Y es mejor que la malicia en que no soy una cualquiera. Ella traía en una mano tatuada una calavera. ¿No la has oído ese? No, no. Sí, tiene un poquito de polémica. Suena sí. Interesante. Total que no hicieron caso y se mataron, ¿ves? A la muerte, ¿verdad? Que sí. Era la mesera. Se mataron ellos. Uh-huh. No le hicieron caso a la mesera. Pero resulta que ahí la muerte era la mesera. La mesera. Sí. Representaba la muerte. Sí, la muerte. Por eso se llamaba La Barra Embrujada. Órale. Está muy bonito. O sea, el Yao Frías tiene una manera de... Una ideología. Muy especial, ¿ves? Sí, cómo no. Y luego graban el disco Las Clásicas del Ayer, que viene la de Golpe Traidor. Sí. Ándale, sí. Una de la de Coronel Reina, la de Un Engaño Más. Un Engaño Más, sí, sí, sí. Sabor de Amargo. De hecho hicimos un video. ¿De esa canción? De ese tema. Sí, eso fue muy reciente, 2015, ¿verdad? 2015. Bueno, me adelanté un disco porque también grabaron la de En Tus Manos, un disco que viene la Loba del Mal, Los Milagros, Desde la Otra Mesa. Ah, Desde la Otra Mesa, sí. También ese tema fue un tirazo.
Sí. Desde la otra mesa, solo me imagino. Está bonita, no sé si la has escuchado. La voy a tener que estudiar porque la verdad... Es que el tema tiene un poquito de volumen porque dice, no sé ni cómo te llamas, pero tu mirada, hicimos video, me lo dice todo de ti. Me miras disimulada y salta tu alma, mi cuerpo. No, se quiere ser. Dios te... Que no me hago. Dios te... total que le está diciendo a una chava que está con otro chavo ahí. El efecto malo que tiene es ese, bueno, para nada, que está a tu derecha. Desde la otra mesa solo me imagino qué sería mi vida si me conocieras. O sea, está bonito el tema, ¿ves? Sí, claro. Sí, cómo no, muy bonita canción. Interesante. Y ya para el 2016 graban Con Eso o Más y viene la de Como Quieras Sigo Vivo, Mentiras Piadosas. Es por eso que te quiero. Como quiera sigo vivo, es de Edel Muñoz. Edel Muñoz de Calibre, sí, 50. De Calibre 50. ¿Se las pasó esa canción? Sí. Ahí viene, se me hace un tema que se llama La Receta, ¿no? Viene. Para tomar en cuenta. Y el siguiente disco, el 2019, seguimos firme. Y graban la de Te Llamé Borracho. Ah, esa misma composición del compositor de la otra mesa. Es este muchacho Joel Enrique de allá, es de Puerto Rico. De Puerto Rico. Es el mismo compositor de Corazón Ocupado. Uh-huh. Un corazón ocupado. Si esta noche tenerla, pero de las llaves que abre tu cielo, otra es el dueño. Es sí, muy bonita canción. Para componer, señor. Sí, es un buena... puertorriqueño. Él vive en Miami. Joel Enrique, le enviamos un saludo por ahí. Joel Enrique. También graban El Coyote de José Alfredo. Le pinta un cuatro El Coyote. Esa la grabó un compañero, un amigo de nosotros, que nosotros estimamos mucho, el primo Ángel Sánchez, el Lobo. Uh-huh. Le dimos la oportunidad de grabar ese tema con nosotros. Ahí lo grabaron en el disco. Sí. También graban la del Buki, Presiento Que Voy a Llorar. ¿Quién José canta? Luis. Es José Luis. José Luis, su hijo. Presiento que voy a llorar. Es mi hijo José Luis. Sí. ¿Una balada? Sí, cómo no. Qué chulada. Y ya su último disco, si no me equivoco, es el de Reafirmando el Estilo, en el 2021, que ya graban con Polo los temas. Ah, sí. Grabamos la de Señorita Cantinera. Señorita Cantinera. Grabamos ese tema y grabamos otro tema más que se llama... Me Moriría. Me Moriría de los Relámpagos, de Cornelio, ¿verdad? Uh-huh. Cornelio. Aunque me des de balazos. Sí, cómo no. Sí. Muy bonitas canciones salieron en ese disco, ¿verdad? Sí. Ya es el último disco. Es su último disco. Que incluimos, el de Señorita Cantinera, nos funcionó bastante. Ahí con la unimos las voces, mi compadre Polo y nosotros, y un servidor, ¿verdad? Funcionó bastante bien, gracias a Dios, pero bueno. En sí, pues es muy poco lo que hemos coincidido, ¿verdad? Cuando hemos trabajado, cuando tenemos la oportunidad de cantar, pues la cantamos. Pero muy pocas ocasiones. Sí, cómo no. Sí. Pues como quiera, de todas maneras, de hecho te digo que nos acabamos de hacer de Universal, acabamos de grabar el otro disco que va a salir muy bueno. De hecho, ahí incluimos un corrido que grabamos también al principio de nuestro primer LP que se llama el disco, el corrido de Ignacio Parra. Ignacio Parra. Año del 81, mandaron a la acordada. ¿De qué lo tienen los alegres? Los alegres sí son corridos muy viejos. Clásicos, sí, cómo no. Yo cuando oí la de Preso de Amor, el primer LP que grabaron, Preso de Amor, yo pensé que se oía como si fuera un grupo de Nuevo León, de los boleristas de antes. Te fuiste de mi lado, Milo. O sea, cuando el saxofón y todo ese, pienso que es un, no sé, sí, estilo, ¿verdad? Es que vienen las influencias de acá, ¿ves? Entonces, mi compadre Pemo, de todas maneras, como quiera, cuando él estaba en Juárez, en Ciudad Juárez, Chihuahua, le tocó acompañar a todos los cantantes de aquí, ¿ves? A Pedro y Irena. A todos los fregones. A Homero Prado, le tocó acompañar a Pepe Hernández. Pepe Hernández. Sí, ya, como quiera, ya venían esas influencias y pues nosotros le sacamos un poquito más de provecho, ¿ves? Claro. Y ya la gente, pues allá, los programadores, que el estilo Chihuahua, no, o sea, ellos así le llaman, pero el estilo Chihuahua... Pues el estilo ese nosotros lo sacamos de acá, de Nuevo León. Sí, precisamente. Pues, con esas influencias crecimos nosotros, ¿no? Sí. ¿Te puede decir que Releros tuvo dos etapas muy buenas? Una con Polo y otra con usted. Sí, cómo no. ¿Y ambos fueron igual de buenas? Pues mira, mi compadre Leopoldo duró 10 años.
Pues sí, 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 se salieron muchas canciones muy buenas, Una Aventura, pues varios temas, uh-huh. No Le Digas a Nadie, nomás el primer quedó Tus Labios Rojos, y ya después que sale él, pues ya... ¿Otro tipo? O sea, sí. ¿Se cambia el estilo también? Un sí. Poquito... hicimos otra clase de música, pues seguimos al principio con lo... Luego nos funcionó la de No Me Hagas Menos, ya, el primer disco es mi compadre Leopoldo, No Me Hagas Menos, ni por capricho. Uh-huh. Y incluimos también la de Te Quiero Mucho. Uh-huh. Esa la tiene desde Don José González, de Los Gorriones del Topo Chico, la grababan los hermanos Vázquez. Órale. De aquí de Monterrey. Y no, pues esa canción fue un tirazo. En uno de los tantos discos de Fonovisa. Grabamos Te Quiero Mucho y No, fue un tiro tras otro, un tiro tras otro. Y una pregunta curiosa, a pesar de radicar en Estados Unidos, ¿seguían fieles con sus influencias de México? Porque allá está lo tejano, ¿va? Sí, claro. ¿No grabaron algo de tejano, una influencia tejana o algo? No. ¿Estaban enfocados con el sax? Que recuerde, no. Y no por estar haciendo menospreciar a nadie, pero no recuerdo haber grabado algo así, tipo tejano. Yo, de hecho, vivo en Ojinaga. Uh-huh. Voy a Ojinaga, Chihuahua, y vivo en El Paso, ¿no? O sea, duro 15 días en Ojinaga y 15 días en El Paso. Me doy mi tiro con la mira cuando paso, pero me dejan pasar. No, pues tienen que, pues usted ya es residente, ya, ¿no? Residente. No, nosotros somos ciudadanos. Ciudadanos. Somos ciudadanos de Estados Unidos. No, pues ya. Esa es mi mamá. No, pues ya no. Gracias, es que nunca tuvimos problema por ese lado. Está bien, ya. Sí, gracias a Dios. ¿Algo que agregar, mi estimado? No, pues muy contento de nuestro trabajo. Hemos hecho, pues ahora sí que una carrera muy bonita, ¿no? También, ¿consolidada? Sí, consolidada. Ya nos completamos 40 años de trayectoria musical y pues quiero agradecerte a ti, ¿no? Sí, no. Pues. Que me diste la oportunidad. Yo ahí te encontré. Viendo YouTube. Videos. Sí, sí, cómo no. ¿Cómo diste con un servidor en YouTube? En YouTube. Qué bueno. Me aventé la primera entrevista que te aventaste con Don Chuy Escobar. Con Chuy Escobar. Muy complicado con Chuy Escobar porque cuando lo entrevisté, el señor de pocas palabras. Sí, pues es que como quiera que seas unas personas muy profesionales, sí, ¿verdad? Sí, sí. Pero de todas maneras, como quiera. Y fíjate que yo a Chuy lo traté en una ocasión porque anduvimos de gira juntos. En aquel tiempo la empresa, cuando trabajamos nosotros en México Musical en Los Ángeles, trajeron un cantante un tiempocito también de por allá, del terruño de nosotros, mi compadre Celerino Levario, uh-huh. Que fue el que grabó con Ramón Ayala. Compadre Ramón Ayala. En ese tiempo grabaron un disco que se llamaba Los Rayos del Norte, para el parecer era Cornelio el Bajo Sexto, mi compadre Fidencio en el acordeón, y José Luis Ayala de Pablo tenía en la batería, uh-huh. Y en el ves quién sería, creo que el Barragas. Barragas. Lo sacaron como Los Rayos del Norte, cantaba mi compadre Fidencio, donde grabaron desde... De cuchillo parado del estado de Chihuahua. Se llamaba esa. Una águila real volaba, algo así de una águila. Uh-huh. Cuchillo parado. Lo voy a investigar porque sí. Está padre lo que me comenta, que intervinieron los Bravos, ¿verdad? Sí, él tenía mucha amistad con ellos, era compadre de uh-huh. mi compadre de Don Ramón Ayala. De Don Chuy, también era compadre de un Kiko Montalvo, un saludo para un Kiko, muy amigo de nosotros. Un musicazo también. Mi compadre Celerino, ¿cómo se llamaba ese corrido? El Águila Real o algo así. Uh-huh. Y se escuchó bastante, después ya grabó con un disco completo con mi compadre Fidencio, acompañándolo mi compadre Fidencio. Entonces las presentaciones, se llamaba, si lo encuentras lo buscas en YouTube, Javier Fierro. Uh-huh. Grabaron un disco muy bonito, sí, las nubes en vez de agua y beben vino.
Entonces lo acompañaba Chuy Ascot en el bajo sexto. Claro. Traba otro acordeón. No, ¿quién será el otro bajo sexto? Pero el conocido era Chuy Ascot. Ahí lo saludamos a él. Y entrando luego volvimos a ver al señor, ¿verdad? Don Chuy Ascot, ahí como lo ve, aportó mucho, lo usaba mucho para grabaciones, pero nunca estuvo en un grupo así estable. Digamos que, siempre fue tal. No, o sea, él estuvo con muchas agrupaciones, a todos los ayudó a grabar y dejó su huella, pero no estuvo estable en un... En una línea, ¿va? Sí, claro. Sí, yo de hecho me acuerdo cuando andaba con Chuy y Kiko. Kiko y Chuy, sí. Kiko y Chuy, ¿verdad? Dueto muy bonito. Sí, pues unos músicos muy profesionales. Muy adelantados, como relámpagos. Muy buenos músicos. De ahí te empecé a conocer y ya, pues mire que entrevistaste a este señor que anda con mi compadre Fidencio en el bass. Uh-huh. ¿Cómo se llama el señor? En el bass de Fidencio. El hijo de Silverio, de Cázares. No. En el bass. Ya un señor de edad. Conchito Correa, sí. Ándale. ¿Aquí vive él en Monterrey? Sí, vive aquí en Monterrey. Dijo que era de San Luis Potosí. Venía de allá de San Luis Potosí. Sí, yo me ejecuté toda esa entrevista. De Conchito Correa. Músico muy antiguo. La de Don Kiko, la de Don Chuy Ascot. Chuy Ascot le grabó a muchos boleristas. Juan Salazar, Pedro. Y, o sea, él sí, apostó. Yo sé, no, pues. Tú lo puedes oír luego. No, es mi último refugio, ¿no? Yo todo. No, lo hice el bajo sexto. Y se me ve que él andó también con los Gavilanes o con los Prado. Sí, se ayudó con. No, ahí base. El bajo sexto se distingue al 100% que es Don Chuy. O sea, luego que aportó bastante, pero pues no estuvo en un lugar fijo. En un lugar fijo, ¿verdad? Pero sí, bueno. Pero se le reconoce muy bien, tiene su lugar. Personas muy profesionales. Pues uh-huh. Es el compositor de Pícame Taranto, la verdad. El arreglo. Y compositor de Mujer. Ah, sí. Mujer. De hecho, ese tema funcionó mucho allá con un grupo que se llama Chuy Casas y los... ¿Cómo no? Sí, Paralelo Norte. Les funcionó mucho ese tema. Le grababan con saco corrida. Funcionó bastante bien. Sí, cómo no, o sea, sí estamos bien enterados de todo, o sea, sabemos quién es quién. Qué bueno, y así debe ser, ¿verdad? Sí, o sea, lo que uno sé aquí es, lo que uno sé aquí en la grabata es decir quién es quién. ¿Quién grabó tal tema? ¿Quién estuvo en la batería? Y darle reconocimiento a los que ya no están, que no pueden hablar. Sí, cómo no. Darle su espacio, su reconocimiento. Sí, de hecho yo tengo también mucha comunicación con Jaime. Uh-huh. Jaime González, que es hijo de don José González, el saxofonista de los Gorriones. Uh-huh. Nosotros admiramos mucho a ese señor, a don José González, el saxofón, el sonido que le sacaba el saxofón de aquí de Monterrey, ¿ves? De ahí del topo, se me quedó por ahí en el topo. El topo. Muy bonito sonido. Chulada. Muy bonito y dejaron grabaciones que qué bárbaro, nosotros nunca hemos dejado de escucharlas, ¿ves? Hasta la fecha. ¿Todavía siguen oyéndolas? Sí, claro. Interesante. Bueno, Daniel, pues me da mucho gusto que hayas venido aquí a Monterrey, que de pasada aquí al negocio y conocer nuestro taller. Claro que sí. Y pues esperemos no sea la última ocasión que nos veamos. No, pues ¿ya? Primero Dios. Pues también te quiero agradecer a ti y todo tu equipo, ¿no? Ojalá que pues esto... Lo miran muchas personas y pues hay que mandar un saludo por ahí para toda la gente que nos mira por medio de las redes sociales, porque ahorita pues son los que andan en su apogeo, ¿no? Entonces, de hecho, por ahí, pues un saludo muy sincero a toda la gente que gusta de la música de los Rieleros del Norte. Ahora aquí nos van a ver en la bravata, entonces yo creo que pues es muy bueno, porque yo creo que la gente tiene que darse cuenta dónde andamos, dónde estamos, para dónde vamos. Y déjame decirte que, fíjate, el viernes estuvimos en el estado de Oregon, en el estado de Washington. Allá está ya. El sábado. Oregon, Washington, el sábado. El domingo agarramos el avión hasta la Ciudad de México. Ahí estuvimos el domingo. Llegamos aquí el lunes. Y aquí estamos ahorita contigo. Y ya mañana, primero Dios, pues ya estamos en casita. Qué bueno, gracias a Dios. Y el jueves ahí te vamos otra vez de salida. Oh, ya. Vamos, sí, pues, para el estado de Kansas. Sí, pues ya no hay tiempo de estar en la casa. ¿Qué público le gusta más? ¿México o Estados Unidos? Pues ambos lados, porque la música de Rieleros del Norte se ha extendido y ya ves, o sea, quizá a lo mejor a uno no le queda decirlo, pero la música de Rieleros es una música muy festiva, ¿no? Uh-huh. Que la escucha todo género. Aquí hay música para todos los gustos y para todas las edades, ¿no? Entonces yo creo que la carrera de nosotros ha sido muy buena, incluyendo pues a todos los cantantes. Leandro Milo Meléndez, a mi compadre Polo y
pues ya que me quedo yo con la batuta, porque ahora sí que pues no me quedó otra opción más que seguirle yo. Pero igual, como le digo, pues es una etapa muy bonita de releros con usted y sí, dejó muy buenas grabaciones. Todavía están dejando buenas grabaciones. Sí, y de hecho por ahí, pues, ya están los hijos, ¿no? Uh-huh. Mi hijo y este... Son los que siguen, ¿verdad? ¿No? Sí. Pues que siguen el camino. Sí, se van a quedar ahí chambeando y... No, pues olvídate. Es lo que, hace Bronco, lo que hacen todos los grupos actuales, el hijo, porque uno envejece y... Sí, no somos eternos. No somos eternos, entonces... de hecho, ya se están preparando mis sobrinos, mis nietos. ¿Todos? ¿Vienen? Sí, pues viene, es que... Viene puro Esquivel. Sí, ahí viene ya viene toda la dinastía Esquivel. La dinastía, ¿ves? Viene empujando fuerte. Ahí en mi, pues, es muy, una cosa muy importante. Es que ahí hay instrumentos, ¿ves? No, si no hay acordeón, hay bajo sexto. Hay todo para practicar. Sí, cómo no. Entonces... Muy bonito. Quiero agradecerte a ti y a toda la gente que apoyó la música de Rieleros del Norte durante muchos años. Ahí les viene algo de lo más reciente para que estén pendientes y aquí mírenos en la bravata. Bueno, Daniel, mucho gusto. Gracias. Un placer. Me gusta saludarte y qué bueno que nos contactamos ahí por las redes sociales. Y que se armó. ¿No? Gracias.